Muchos me han escrito preguntándome qué significa el año 1, año 2, año 3, qué son las fases y qué es lo que trae el juego de SnowRunner. ¿Qué me conviene comprar? ¿Qué no me conviene? ¿Gasto el dinero y lo que me va a traer es solo un vehículo o unas pinturas? Efraín, ayúdame. He recibido eso mucho, gente. Hay mucha gente nueva. Estoy muy agradecido por la confianza y por el contacto. Y vamos a hablar un poco de lo que son las fases, los años, los mapas, que incluye más o menos por encimita, porque no puedo entrar en un solo video a todo. Pero vamos a verificarlo. Para la creación de este video estoy utilizando una muy buena página que usted, aunque sea nuevo o sea antiguo o sea viejo en lo que es el juego de SnowRunner, se la recomiendo. Se llama maprunner.info. Usted la puede poner en español si así lo necesita, la puede poner en inglés, pero esto es prácticamente la Biblia de SnowRunner y es una herramienta muy útil a la hora de hacer muchas cosas en el juego. ¿Por qué? Porque cada cuadro de estos es un mapa y usted puede entrar para observar esos mapas y planificarse en lo que va a hacer. Volviendo a lo que es el tema del video, me han preguntado qué son los años, todo eso. El juego base, sin ningún DLC adicional, solamente el juego base, le incluye estas tres regiones. Región, entiéndase, donde está ubicado. Por ejemplo, Michigan, Estados Unidos, Alaska, Estados Unidos, Taimir, Federación Rusa. Esos tres vendrían siendo las primeras tres regiones que el juego trae base. Pero cada cuadro es un mapa. Quiere decir que si Michigan, Estados Unidos, vemos aquí que son cuatro mapas. Alaska, lo mismo, cuatro mapas. Y Taimir, Federación Rusa, cuatro mapas. ¿Por qué son cuatro mapas, pero es una región? Porque si entramos, por ejemplo, a Río Negro, cuando entramos a Río Negro, vemos que está esto que está aquí, que es como vendría siendo un túnel. Pero en el juego se llama un umbral. Y es como cuando usted está jugando GTA y va al aeropuerto y el juego hace un cargo de una cargada o un loading y de momento aparece en otro sitio. Pues eso es prácticamente lo que pasa en este juego. Usted llega ahí a ese umbral con un camión, con carga, lo que sea, y usted puede cambiar al próximo mapa que vendría siendo Presa Smithville. Sería el segundo mapa de esa región. Quiere decir que cuando usted viene a ver lo que es Michigan, le está trayendo cuatro mapas. Si vamos aquí, ¿ven? Michigan incluye Río Negro, Presa Smithville, Lago Isleño, Isla Drome, Alaska, Puerto Norte, Río de Montaña, Valle Blanco, Bahía de Pedro, Taimir, Federación Rusa, Tierras Inundadas, Cantera, Zimnegorsk y Fisura. Esto vendría siendo el juego base, esos 12 mapas. Luego de esos 12 mapas, entonces llega lo que vendría siendo el año 1 o la fase 1. Porque el año 1, si lo vemos aquí, el año 1 vendría siendo la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Eso es lo que incluye el año 1. Pero usted también puede, en vez de comprar el año 1, que le incluye las cuatro fases, que vendría siendo 1, 2, 3 y 4, también usted puede comprar cada fase. Por ejemplo, usted puede comprar fase 1 y puede comprar la fase 3. Y entonces no tendría estos dos o esta región de dos mapas, que es Yukon, Canadá, y es la fase 2. Pero si usted compra el año 1, sí le incluye las cuatro fases, que serían estos 10 mapas, pero dividido en lo que vendrían siendo cuatro regiones, que serían Península de Kola, Yukon, Wisconsin y Amur, Federación Rusa. Pero no solamente le incluye los mapas, cada mapa o cada región tiene un nuevo estilo de juego o una nueva misión especial en ese juego. Por ejemplo, en Lago Cop es recuperar unas cosas que quedaron luego de una guerra y una historia. Yukon es recuperar unas minas, cosas así. Wisconsin es restaurar diferentes cosas alrededor del pueblo. Y en la Federación Rusa, en Amur, es hasta lanzar un cohete. Son tipos de juego distintos a lo que es el juego base, que son estas tres regiones, que es prácticamente entregar y restaurar el pueblo. El año 2, que vendría siendo la fase 5, fase 6, fase 7 y fase 8,
que es la que prácticamente la penúltima a este momento. Le incluye el año 2 estas cuatro fases, pero también usted puede comprar la fase 5, la fase 6, así irlas comprando poco a poco. Para mí, y sé que para muchos, deja tu comentario si es así, la peor fase es esta, que es la 7. Cambia el tema de juego, son carreras, es un solo mapa, como lo ven aquí, y hay hasta contrarreloj y misiones que hay que hacerlas en cooperativo y a veces un poco tedioso. Esa yo creo que para mí la peor parte, perdón, o la peor fase. Así que si usted está de acuerdo, comente, dígalo. Pero espero que hasta este momento estén entendiendo lo que es el año 1, año 2. Y el año 3, que es el que está reciente, ahora mismo está solamente con la fase 9. Y es lo de Ontario, Canadá, el río Albany, bosque quemado, dos camiones y misiones de bomberos y apagar incendios. El año 3 todavía no ha salido su contenido completo, pero usted lo puede ya prepagar. Cosa de que cuando salga la fase 10, la fase 11 y la fase 12, pues ya usted las tiene paga y tan pronto eso salga, le va a ir llegando o lo va a poder descargar y ya lo tiene pago en su cuenta donde usted juegue. Si juega en Nintendo Switch, en Steam, en Epic, en PlayStation o en Xbox, ya los va a tener disponibles. Yo tengo los 3 años. Hay especiales, sé que hay especiales que usted puede comprar los 3 años, le sale más económico. Mi recomendación es que si usted tiene el dinero y cree que el juego le va a gustar, compre los 3 años, pues se economiza algo. Yo compré el juego base allá en el 28 de abril del 2020. El juego me gustó, entonces parece que... Yo espero que lo hayan notado, que el juego me ha gustado. Entonces cuando vi que me gustó, compré el año 1, luego salió el año 2 y luego salió el año 3 y los compré individuales. Si usted tiene la oportunidad de comprarlo todos juntos, se economiza dinero, lo puede hacer. Pero también puede comprar, por ejemplo, si usted estudia lo que es la GoCop y le gustan las misiones, puede comprar la fase 1. Pero entonces le gustó los camiones que salen en la fase 7, pues usted puede comprarse la fase 7 y así irlo pellizcando de poquito. Y también es bueno, no gasta mucho dinero y va a disfrutar. Todo esto es contenido, lo invito a que vaya a esta página maprunner.info para que tenga más información y recuerda comentar si no entendiste algo de esta explicación. Recuerda que te quiero, este es el canal de Fren el de Tati 87. Te invito a que te suscribas. Fren el de Tati te quiere. Nos vemos en el próximo.